A ver, cuando salió la noticia, sentí la peor decepción. Dije, no, ya está. Ya te la van a cagar. Creo que fue en pandemia incluso que lo anunciaron. Ya dije, ya está, ya va a ser una verga. Ya se metió gente que no se tiene que meter. Pensé, qué Shueisha de mierda, qué Shonen Jump de mierda, cómo se vendió al mal, la van a recontra cagar. Y fue increíble el proceso hasta el día de hoy, que no aguanto a que sean las 4 de la mañana para ver la serie, fumármela en los 34 idiomas en la que esté. Es impresionante la evolución de alguien que no confía en lo absoluto y pasó a amarlo de antemano. Recibí muchísimos comentarios. Yo subí un solo video del live action al canal. Dos videos en realidad, pero uno fue como la noticia hace 1000 años. Y el otro fue hace poco hablando yo así a cámara, diciendo lo que me parecía el teaser que salió hace unos meses. Tenía mucho optimismo, había algunas cosas que no me gustaban, que incluso pensé que iban a cambiar en el tráiler final. Y no se cambiaron, así que vamos a ver cómo quedan. Pero en general fue muy positivo mi comentario y llegó mucha gente a decirme que le tenía fe por una cuestión de chuparle el culo a Oda nomás, a One Piece. O sea, como que por tener el nombre One Piece lo iba a consumir. Y la verdad es que nada más alejado, loco. La verdad que nada más alejado. Le tuve muchísimo miedo durante mucho tiempo. Incluso llegué a pensar que no lo iba a ver. Y la verdad estoy feliz de hoy poder chuparle el culo antes de que se estrene. Porque es increíble, amigo. Es como un evento. Es un evento más que nos regala One Piece. Que, como todos los eventos que nos está regalando últimamente. O sea, ya saben cómo hacer un show por fuera incluso de lo que es la serie en general. Y vender eventos para que estemos ansiosos todo el tiempo. Todos los años, amigo. Todos los años viene haciendo esto. Que si el capítulo 1000, que si el capítulo 1000 animado. Que si el capítulo 1000 del anime, que era otra cosa. Te estrenan una película y te la estrenan con Shanks. Es el momento de One Piece, amigo. Es el puto momento de One Piece. Y hay que disfrutar todas estas cosas, loco. Hay que disfrutar todas estas cosas porque la verdad que unen alrededor del mundo. Obviamente, eso lo permite internet, la globalización, lo que quieras. Pero, amigos, se arman fiestas, se arman. Yo veía, por ejemplo, con mucho recelo los fanfests que se armaron en algunos países. Hubo uno en México, creo. Pero es una envidia sana, es una envidia completamente sana porque está buenísimo, chabón, está buenísimo que se armen estas cosas. O sea, la verdad, hace no mucho yo justamente celebraba que se estrene One Piece Red. Tengo esta cosa justo en la cara. Que se estrene One Piece Red en el cine, cosa que era nuevo acá en Argentina. Y son esos momentos, chabón, son esos momentos espectaculares que está regalando la obra que por suerte el live action es uno más, chabón. Por suerte es uno más, por suerte estamos acá. Esperando que sean las 4 para verlo. Porque pudo haber sido un desastre, amigo. Pudo haber sido un desastre. Y la campaña de marketing que tiene atrás para vendernos, para comprarnos. A nosotros que somos un público de mierda, ¿eh? Porque el fandom de One Piece también está demostrando ser un monstruo cuando quiere. Y hacer ruido cuando quiere. Uno puede decir, bueno, locos son la minoría, no sé qué. Pero se hacen ver, chabón. Cuando quieren hacerse ver para mal, se hacen ver. Y el Levayon pudo haber recibido eso. Y no lo hizo. No lo hizo. Y ya con eso hay mucha fe en el proyecto. O sea, podemos decir que ya por verlo a Oda, podemos confiar. Podemos agarrar dos cosas individuales. Cada uno puede agarrar algo muy individual para tenerle fe al proyecto. Pero eso demuestra también lo bien que está hecho, ¿no? Poder agarrarse de tantas cosas para decir, loco, le tengo fe a esto por esto. Es porque esto se está haciendo bien. Ya está, no hay vuelta atrás, amigo. Los trailers, ¿vieron los trailers, amigo? Mostraron 1000 millones de cosas. Prácticamente sabemos todo lo que va a pasar. Y todo se ve espectacular. Hay cositas sueltas, pero Dios. Estuvieron preguntándome si no dormí o lo que sea. Nada, dormí tipo 11 y pico. Y a las 2 me levanté. A las 2 ya me levanté porque ya estaba soñando. A mí me había puesto la alarma a las 3. Y ya estaba soñando con los capítulos. Ya tenía la mente re quemada. Ah, me preguntaron por el tema de. Boludo. Oda en Estados Unidos, chabón. El tipo no sale para nada de la casa. Para nada. Y de repente apareció ahí. Caminando entre los vivos, amigo. Entre los mortales, entre los simples mortales. Ahí mirando todo, supervisando con una mirada casi divina al público que no tenía ni puta idea que al lado estaba el creador. No me lo esperaba, hasta dudé, boludo, hasta llegué a dudar. Dije, está de espalda, amigo. ¿Qué puede ser cualquiera? Parece que era canon el hecho de que iba para México a la convención de Funkos. Dando entrevistas a portales internacionales. Sí, la verdad que yo soy fanático de los Funkos. Avisé que iba a venir, pero nadie me creyó. ¿Qué escena espero ver en el live action? Uy, Dios. Todo se ve muy piola.
Todo se ve muy peor. La ejecución la quiero ver. La ejecución de Roger ya la quiero ver. Of pirates. Made a great stride in that effort. The so-called king of the pirates has been captured. Los carteles, amigo, va a ser tremendo. You brought this upon yourself. That I did. Algún personaje que no se haya mostrado. Loco, si me tirás así una sombra de los gigantes, yo te echo. Van a ser gigantes, amigo. Si me lo mostrás así sentaditos, leyendo las noticias o algo por el estilo, ya está. Yo ya estoy feliz. A mí, dame a Jamie Lee Curtis como... tiene que ser... boludo, tiene que ser ella. Ya está, lo está pidiendo, boludo. Lo está pidiendo, amigo. Aparte, ¿no ganó un Oscar hace poco? Tenés una ganadora del Oscar diciendo, che, quiero salir en la serie. Quiero hacer de este personaje, por favor. Una de las tareas más difíciles era la de conseguir a Luffy, ¿eh? Porque podías tener muchísima fe en mil millones de cosas. Pero si Luffy no te convence de que es Luffy, fallás un montón, amigo. Porque encima el chabón es One Piece. Y logró, desde que se anunció el cast, hasta el día de ayer que le regaló un dente Mushi a Oda, compró a medio mundo. Yo no sé si el tipo salió en un viaje por el mar porque realmente le dio ganas o porque le dijeron, che, mira, ahora cuando terminas el rodaje, parte del contrato es hacerte un viajecito en bote para decirle a todo que sos medio Luffy y que te gusta la aventura. Pero lo hizo bien, amigo. El chabón lo hizo bien. Y se abrazó con Oda, boludo. Se abrazó con Oda. Es como el chabón abrazó a Dios. Iñaki ya logró todo en esta vida. Logró todo en esta vida. Exactamente, logró todo en esta vida. Lo banco a muerte, lo envidio sanamente, como hace un rato decía también de los eventos y demás. También lo digo con Iñaki, lo envidio sanamente. Y me alegro que Luffy haya logrado inspirar a un pibito de la vida real a ser él mismo. A convertirse en él, a interpretarlo y a vivir la vida que está viviendo. Eso es lo que logra Luffy, amigo. Traspasa todo y te hace la persona más feliz del mundo. Iñaki tiene la posibilidad de vivirlo personalmente con Luffy. Poder... del dios del sol. The One Piece. Amigo, me encantó. Ya eso me encantó, amigo, me recompró. Bueno, eso fue un poco la previa que tuvimos media hora, una hora antes de que se estrene el capítulo. Les quiero agradecer a todos los que se pasaron. La verdad que no deja de ser un evento relativamente importante, el estreno de un live action de One Piece. Al menos para mí, como fanático, como lo vivo yo, One Piece. Fue muy lindo estar acompañado por ustedes. Si están suscritos al canal por una cuestión más bien relacionada al manga y ven todo este revuelo por live action, es por estos días. Si no les interesa porque no tenían fe y de hecho se quedaron hasta el final de este video, aún así escuchando todo, échenle un ojo. Al menos el primer capítulo lo disfruté muchísimo, con las personas que estuvieron presentes lo hablamos, estuvo muy bueno. Es una nueva forma de contar la historia y tiene muchísimo, muchísimo cariño, que es lo que más espera con una serie de este tipo que significa tanto para muchas personas. Muchas gracias por quedarse hasta acá, a los que se quedaron, obviamente, porque estás escuchando esto. Muchas gracias a los que estuvieron en el directo. Y como siempre digo, vivamos estos momentos que son únicos y se van sumando y hacen, por supuesto, a la experiencia de ser un fanático de One Piece. Les dejo el link a Twitch, les dejo mis redes sociales. Como siempre, soy @LautaroSeiren y me despido.